líder en información, presenta Noticiero La Verdad. Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero La Verdad, periodismo independiente al servicio de Milagro. ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Verdad. Así es, queremos saludar a nuestros amigos que nos siguen a través de Radio Net en 1410 AM, La Verdad en Radio. Durante todo el día usted aprecia muy buena música, excelentes géneros musicales, simplemente por nuestro dial 1410 AM. De la misma forma, queremos invitarlos a todos ustedes a que visite nuestra página web www.prensalaverdad.com. En nuestra plataforma virtual usted puede encontrar toda nuestra información en vivo. Así que los invitamos a que visite nuestra página web www.prensalaverdad.com. Empezamos con información. La Red de Maestros el pasado 13 de febrero realizó el lanzamiento del Plan Decenal de Educación, el mismo que contó con la presencia de los docentes de esta ciudad que conforman esta importante fuerza. La Red de Maestros el 13 de febrero copó las instalaciones del Estadio Alberto Spencer en la ciudad de Guayaquil. Docentes de diferentes partes del país celebraron la entrega de la propuesta del Plan Decenal. El coordinador de esta red en la ciudad detalló más acerca del lanzamiento. Se aspira a ser parte del cambio, según así lo enfatizan. Sábado 13 de febrero fue un día de fiesta, un día de alegría para todo lo que es el Magisterio Nacional, ya que el Ministerio de Educación hacía el lanzamiento del Plan Decenal de Educación, plan decenal que conlleva a 10 años que se ha proyectado el gobierno en hacer mejoras en la educación, mejoras que nosotros esperemos sean representativas, ya que nos han pedido nuestra opinión. En el año 2006 hasta el 2016 se hizo ya un primer plan decenal en la cual se planteaban 8 puntos estratégicos en las cuales vemos nosotros con mucho orgullo, con mucha felicidad que el gobierno ha cumplido con esta proyección, ya que se proponía en este tiempo mejorar los salarios, mejorar la infraestructura de las instituciones educativas, hacer instituciones del milenio, darnos capacitaciones. Entonces, con mucha alegría hemos visto a compañeros, inclusive hemos escuchado por la prensa y por compañeros en lo que es las maestrías internacionales. Entonces, el gobierno lo vemos que en educación está cumpliendo, y mientras se encuentre en esta función de cumplimiento y de apoyo a la educación, contará con todo el respaldo y la alegría de nosotros los maestros. El presidente de la República, ministros y secretarios estuvieron presentes en este mega evento. Sí, usted entenderá, tendrá conocimiento, estaban los principales directivos de la educación, el ministerio, el ministro, los viceministros, y también contamos con la alegría y la popularidad que tiene el economista Rafael Correa, presidente de la República. Estuvo dándole con su presencia realce a este evento, motivo por el cual nosotros nos sentimos muy contentos como Red de Maestros, ya que esperamos que estos apoyos se sigan dando por el beneficio de la educación y de nosotros los maestros. A pesar de no contar con el contacto directo con el presidente de la República, las conversaciones con el ministro de Educación han generado resultados favorables. Bueno, nosotros más nos dirigimos en lo que es educación. Nosotros más tenemos conversa es con los encargados de lo que son para dirigir la educación. Nosotros siempre conversamos es con el ministro de Educación, con el viceministro y con quienes forman lo que son el Magisterio Nacional. Casi con el presidente no tenemos mucho acercamiento. Siempre nuestras incomodidades se las comunicamos al ministro de Educación para que él forme y sea el protagonista de los haciendo los correctivos en educación que necesitamos. El licenciado Walter Cedeño, coordinador de la sede Milagro, entusiasta manifiesta que la educación es tarea de todos, motivo por el cual ellos son los más interesados en obtener los mejores resultados. Informó para Telemilagro Ana Karen Acosta.
la Unidad Educativa Velasco Ibarra aporta a la naturaleza con un sembrío de plantas en su zona perimetral. Estos sembríos se convierten en los nuevos pulmones de la ciudad. La Unidad Educativa José María Velasco Ibarra busca aportar con la naturaleza y a través de ello ha realizado el sembrío de plantas en el área perimetral de la institución. Conversamos con su rector, el licenciado Joselito Paredes, el mismo que indicaba más al respecto. Se culminó, las plantas que nos asignaron ya se culminó de sembrarlas en los espacios, ahora nos toca el cuidado. Y bueno, con la temporada invernal la maleza también está compitiendo y a más velocidad que las plantas porque crecen un poco más lentas. Sin embargo, eso está previsto y el mantenimiento se lo va a realizar hasta que culmine la temporada invernal, que luego ya es un poco más fácil. ¿Sí? Cuidado y mantenimiento a las áreas verdes es un compromiso adquirido por la institución. Sí, ese compromiso lo tenemos y tenemos que cumplirlo, sí. Lógicamente ya los docentes también van a salir de vacaciones, sin embargo habrá un grupo de personal que estará encargado de hacer el seguimiento para el control de ese tipo de plantas que tenemos acá al interior del plantel. Un porcentaje de estas plantas formarán parte de la ciclovía, así lo detalló el licenciado Joselito Paredes. Una parte de ellos forma la ciclovía que proyectamos a lo mejor en el transcurso del año, que ya quede formalizada, y también una especie de bosque, el pulmón de Velasco Ibarra internamente en las áreas verdes. Muy bien. ¿Cuántas plantas eran las que les... 450, sí, inicialmente. 450 plantas fueron las que los velasquinos recibieron, convirtiéndose así estas en los pulmones del plantel. Informó para Telemilagro Ana Karen Acosta. Y la presencia de las últimas lluvias ha influido en los precios de algunos productos de primera necesidad, especialmente los provenientes de la sierra. Bien, televidentes, vamos a conversar con el señor Manuel Paredes, presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas La Nueva Dolorosa. Bien, don Manuel, ¿de qué manera han influido positivo o negativamente las primeras lluvias que están cayendo sobre la ciudad? Bueno, le diré, siempre predice que hay milagros, claro, nos están afectando estas lluvias, pero a más de la lluvia, la crisis, la situación que llevamos a nivel nacional, es una crisis que vamos aumentando de día en día peor. Ya la canasta básica ya no alcanza, los víveres se han incrementado un 100%, hoy mismo que ya se avecina la temporada de la Semana Santa, se han incrementado bastante los granos, las legumbres. Se ha incrementado bastante, entonces prácticamente ya no alcanza para la gente pobre en esta temporada que llegamos a una Semana Santa. El plato de la Semana Santa va a ser algo caro y prácticamente solamente podrán servirse la gente que verdaderamente tiene su posibilidad. Creo que la gente pobre va a ser imposible. Sí, o sea, eso repercute también en la presencia de gente que no viene porque no tiene tampoco recursos. Así es, usted sabe perfectamente, señor periodista, a nivel nacional las empresas botan tanta gente, trabajadores, y esa gente se va a la desocupación, no hay trabajo, no hay fuente de trabajo a donde puede la gente ingresar a trabajar. Entonces eso viene la crisis a los mercados, vemos totalmente una crisis totalmente que no podemos. La gente quiere comprar, pero no hay la de circulante, señor periodista. Mañana o pasado que las lluvias se incrementen, entiendo, se va a poner peor la situación, ¿no? Así es, claro. Dese cuenta que todavía, milagro, no soportamos un invierno fuerte, pero en cuanto se venga más fuerte, milagro, creo que va a ser la ciudad más afectada del invierno, porque prácticamente gente del campo, gente de la sierra que trae su producto, ya se viene incrementando los productos. Hoy mismo vemos un deslave que de Bucay más arriba, se lleva un gran tramo de la carretera. Eso nos afecta totalmente para la gente de la sierra que viene trayendo sus productos a vender en la costa. Otro orden de cosas, don Manuel, ustedes habían hecho un pedido hace poco tiempo al municipio de Milagro respecto, entiendo, al techado del mercado. Sí, bueno, no tanto ahora, nosotros venimos de la otra administración atrás, amigo, pidiendo que se nos cumpla el techado, que se nos construya, pero lamentablemente han sido oídos sordos. Oye, con la nueva administración que tenemos, yo pensaba que era la solución para nosotros los comerciantes, pero indudablemente hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Hemos mandado sendos pisos al municipio para la señora alcaldesa para que se nos construya el 75%, porque el 75% ya hemos construido con nuestros recursos, porque prácticamente nosotros como...
como comerciantes no podemos hacer un gasto en de, que no es de nosotros, sino es parte. Usted sabe perfectamente que los mercados a nivel nacional son de los municipios, y la obligación de los municipios es darnos una buena estructura en los mercados para desenvolver. Si bien es cierto, no nos iremos muy lejos, el otro mercado le han dado todas las facilidades, hay un callejón a la parte de atrás, le dieron el techado, ellos no pagan todavía canos de arrendamiento. El único mercado aquí de Milagro es La Dolorosa, que estamos todos, casi por lo general, un 100% ya completo en los pagos de arriendo. Pero en cambio, en vista de eso, creemos que ese dinero que nosotros pagamos se revierte en obras para el mercado. En momento no tenemos absolutamente nada. El año pasado nosotros participamos de una rendición de cuentas que la señora alcaldesa dijo práctica que en el presupuesto de 2016 se iba a hacer el techado de La Dolorosa, pero ya vamos al tercer mes que prácticamente no vemos ninguna obra para el mercado de La Dolorosa. No sé qué es lo que piensa la señora alcaldesa. Usted sabe que aquí el mercado carecemos de necesidades, que ella ya debe por lo menos. Si no se puede construir íntegramente el techado, que nos mande a reconstruir el 25%, que sí lo puede, sino que prácticamente no hay voluntad. Sí, don Manuel, finalmente, en esta crisis entonces no nos queda más que ahorrar un poco, ¿no? Así es, claro, no nos queda más que ahorrar para ver si subsistimos, porque ustedes se cuenta que la crisis económica se viene de día en más en peor y más en peor y se vendrá peor. Muchas gracias, don Manuel. Televidentes, hemos informado directamente desde el mercado de La Dolorosa. Hemos conversado con don Manuel Paredes, que es el presidente precisamente de los comerciantes minoristas de La Nueva Dolorosa acá en la ciudad de Milagro. Con este informe retornamos a estudios. Informó para ustedes Vicente Pesos. Sigan, compañeros. Gracias, Vicente, por esa importante información. Pero enseguida retornamos. Ya volvemos con más información aquí en su noticiero. Muy bien, continuamos con más información. El presidente de la Comisión de Límites del GAC Municipal del Cantón Milagro, el señor Wilfrido Echeverría, hizo conocer las diferentes gestiones que se realizan a razón del litigio de límites que se mantiene en el Cantón Naranjito. A continuación, un amplio informe. En diálogo con los medios de comunicación, el presidente de la Comisión de Límites del GAC Municipal hizo conocer el estado de las gestiones que se realizan en torno al litigio por límites que Milagro mantiene con el Cantón Naranjito. Sí, realmente es importante el sentir de los milagreños, la unidad que se presencia, como ocurrió en Galápagos el día miércoles, donde el Milagro Unido, más de 600 personas presentes allí respaldando el liderazgo de nuestra alcaldesa, haciendo respetar que Milagro no se cercene ningún recinto. Ustedes saben que la ambición del alcalde de Naranjito, yo digo que el alcalde y ciertos concejales, porque no es el pueblo en realidad, porque el pueblo de Naranjito está consciente de que Milagro es dueño de todos estos recintos. Eran 7 recintos en conflicto, pero ahora se ha incrementado, ahora quieren hasta parte de Mariscal Sucre. En realidad, la firmeza de nuestras autoridades, de nuestra alcaldesa, ha sido de que se respeten y no ceder ni un solo centímetro, como así resolvió el Consejo, darle la potestad a ella como alcaldesa para que esté en la conciliación que ya fue ayer en la ciudad de Quito, donde conocemos de que no hubo ningún acuerdo, porque insiste en Naranjito en querer parte de nuestro territorio, ¿no? Luego le corresponderá a los técnicos que ventilan el caso el análisis de los argumentos presentados por las partes. El siguiente plazo son de los técnicos tener todos los argumentos para entregarlos y el Ejecutivo tome la resolución en lo posterior en base a todos los estudios que se hagan en derecho, ¿no? En todo caso, pues Milagro sigue sosteniendo a través del liderazgo de nuestra alcaldesa de que se respeten nuestros límites, ¿no? Se le pregunta por qué se empecina el Cantón Naranjito a hacer suyos esos territorios, respondiendo. Pero el argumento de Naranjito es que en el 2011 se emitió una ordenanza en la cual se ponían estos recintos como parte de ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos querían justificar porque habían hecho ciertas obras pequeñas
en estos recintos por captar la votación, porque hay gente que vota en Naranjito porque están cerca de Naranjito. Por esa razón se hizo la ordenanza en el 2011 en Naranjito, para justificar los gastos que hacían, ¿no es cierto? Pero en todo caso, ahora ya las autoridades actuales, posteriores, ya asumen como que esos territorios son de ellos. Cuando ustedes saben que por hecho, por derecho, por convicción y por conciencia de los mismos habitantes del sector, el día miércoles fue importante, fue lleno de como milagreño, de orgullo, de que todos los dirigentes de la comunidad estuvieron presentes, respaldando que ellos quieren pertenecer a Milagro. Eso es lo más importante de todo, que están conscientes que Milagro es la ciudad que lo ha acogido y que siempre han pertenecido, y sobre todo, como les dije yo en la reunión, que ellos pagan sus predios en Milagro. Se le consultó qué pasará si Naranjito gana este conflicto, mencionando a Echeverría. Todas las instancias las hemos ido agotando, como cualquier conflicto, ¿verdad? El amistoso ya fue el primer paso, no se llegó a acuerdo institucional, había otra instancia, tampoco se llegó a acuerdo, ahora está ya en el CONALIS, haciendo los estudios, los análisis, ya fue la conciliación el día de ayer. En todo caso, pues esperemos que ya el Ejecutivo, en base a todos los argumentos que se tiene, se tome la resolución que estoy haciendo pertenecen a Milagro, ¿no? Lamentablemente, en el 2011, cuando se suscitó el conflicto, cuando Naranjito se quiso coger estos recintos, cuando hizo la resolución ya del Consejo como una ordenanza, lamentablemente allí era de levantar el pueblo de Milagro, era de reclamar nuestros derechos, y nunca se lo hizo, ¿no? Pero ahora esta administración ha asumido con responsabilidad, esta administración ha heredado ese conflicto y estamos tratando de resolverlo de la mejor manera sin perder nuestro territorio. Milagro entero espera que este impasse de límites con el Cantón Naranjito se solucione favorablemente a los intereses de nuestro cantón. Vicente Peso, Telemilagro. El Departamento de Difusión Cultural de la UNEMI promueve la cultura. Inclusive fuera de las fronteras patrias, hoy también se inicia este festival que perdurará durante el día sábado y domingo de esta semana. Televidentes, con Giovanni Prieto, es el director del grupo de teatro de la universidad. Ahora lo vemos acá en el Parque Central. Conversanos un poco sobre la actividad de hoy. Bien, el día de hoy estamos inaugurando el Festival Internacional de Teatro Uniendo Pueblos. Un festival que trae agrupaciones artísticas teatrales de distintos puntos del país. Además traemos agrupaciones de la hermana República de Perú, dos agrupaciones que vienen a acompañarnos el día de hoy en esta jornada que está dando inicio, ¿no? Recordemos que no es solo en esta mañana la jornada, sino vamos a tener jornada durante tres días, 26, 27 y 28. ¿Siempre será aquí en el parque? No, aquí iniciamos, este va a ser nuestro punto de partida. El día de hoy mismo a las 5 de la tarde vamos a tener jornada en el Salón de la Ciudad, en el Salón Auditorio de la Universidad. Vamos a presentar tres agrupaciones más. El día de mañana vamos a hacerlo a partir de las 10 de la mañana en el Parque de los Pinos. Vamos a tener dos agrupaciones más presentándose allá. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, lo vamos a hacer en el Salón de la Ciudad, aquí en el municipio, y vamos a tener otras agrupaciones. Y el 28 vamos a cerrar en la mañana en el Parque Norte y en la tarde, a las 5 de la tarde, en el Salón de la Ciudad. Giovanni, ¿qué es lo que se busca con esta actividad? Promover el arte, promover la cultura en la ciudad. Difundir el talento no solo del artista de afuera, sino también del artista local. Hemos invitado a grupos de danza, grupos de música, artistas teatrales de nuestro cantón también, que hagan presencia en este festival. Y es así que vamos a desarrollar esta actividad junto con ellos. Hemos visto la presencia también del señor Garzón, de Mis Adorables Entenados, lo vemos aquí también. Sí, lo invitamos, gracias a él por estar acá. Se hizo la cordial invitación y no dudó en hacerlo, en asistir, estar como padrino de este festival. Es nuestro padrino del festival. Un placer tenerlo acá, una eminencia en el teatro, una eminencia en la televisión, uno de los pilares para que se desarrollen programas con actores nacionales, ¿no? Recordemos que Adorables Entrenados fue uno de los primeros programas que se dio con talento local. Departamento de Difusión Cultural de la UNEMI siempre proyectándose culturalmente en toda la ciudad. Sí, no solo en la ciudad. Lo bueno y lo que tiene nuestra universidad, la Universidad Estatal de Milagro, es que promueve y difunde el arte, es que apoya todo este tipo de iniciativas culturales que tenemos como departamento. Y no hemos solo hecho eventos acá, hemos salido a otras ciudades con el talento milagreño. Muchas
Muchas gracias, Giovanni. Voy a Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hemos dialogado con Giovanni Prieto, él es el director de teatro del Departamento Cultural de la Universidad Estatal de Milagro. Como ustedes observan, televidentes, hay mucho público acá en el Parque Central, una obra de teatro precisamente presentada por el Departamento Cultural del UNEMI. Vemos al grupo de teatro también de la Universidad Estatal de Milagro, muchos artistas congregados acá en el Parque Central de la ciudad de Milagro. Con este informe vamos a retornar a estudios. Compañeros, le vamos a hacer un seguimiento a esta actividad cultural que organiza el Departamento Cultural de la Universidad Estatal de Milagro. Retornamos a estudios, informó Vicente Pexo desde el Parque Central. Bueno, excelente la actividad, el programa, este primer festival cultural internacional que no solamente atrae artistas locales, sino que también de talla internacional, como el hermano país Perú, que también acá han venido varios artistas para este tipo de presentaciones que se darán durante los días viernes, sábado y domingo. Así, bueno, va a ser una jornada intensa de trabajo en donde todos los milagreños vamos a poder apreciar el talento de nuestra localidad, de igual forma, pues, talento de la hermana ciudad de Loja y por ende, pues, también de Perú, que han sido invitados para este Festival Internacional de Teatro Uniendo Pueblos. Muy bien, continuamos con más información. Un ciudadano falleció víctima de un atropellamiento en la vía Alfredo Vaquerizo Moreno. Su cuerpo fue traído por la ambulancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Un hombre de aproximadamente 48 años de edad yacía en la fría losa de la morgue del cementerio municipal de nuestra ciudad. El accidente había ocurrido en la vía hacia el cantón Alfredo Vaquerizo Moreno. Una ambulancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador trasladó el cuerpo hasta nuestra ciudad para la necropsia de rigor. La central reportó un accidente en la vía Alfa Bravo, al recinto Alfredo Vaquerizo Moreno, a la altura del recinto Los Niguitos. Según versiones recogidas por el uniformado de la Comisión de Tránsito del Ecuador y dadas a conocer a nuestro medio informativo, el fallecimiento del ciudadano ocurrió presumiblemente a causa de un accidente de tránsito. Al momento de llegar al accidente, al presumible accidente de tránsito, ya habían llegado personal de ambulancias, los cuales ellos confirmaron el deceso. Entonces, personal del área operativa por la central acudió al llamado de la Oficina de Investigación de Accidente de Tránsito para hacer el traslado de la persona que ya se encontraba fallecida. Se realizó un trabajo, el cual colaboró la Policía Nacional. Se realizó un análisis del cuerpo, un análisis en el lugar del accidente, encontrando fracturas en sus extremidades inferiores, golpes, en el cual se lo trasladó en la unidad de medicina legal de la ciudad de Milagro hasta la morgue del mismo cantón antes mencionado. El vigilante de tránsito confirma la identidad del fallecido. Chichande, Jacinto Domingo Toapanta Chichande, los nombres, aproximadamente unos 48 años de edad. Sí. El ciudadano fue oriundo de la provincia Fluminense y su cuerpo fue trasladado a esa localidad para su cristiana sepultura. Vicente Peso, Telemilagro. Muy bien, con esta lamentable noticia finalizamos nuestro noticiero del día de hoy. No sin antes agradecer su sintonía y preferencia, los invitamos a que continúen en nuestra programación. Excelente fin de semana.